En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. En esta Eucaristía, que significa dar gracias a Dios, queremos dar gracias a Dios por todo lo que Él nos ha regalado, comenzando por nuestra familia y también de manera especial en este día, Día del Maestro, por todos los profesores, profesoras, que con su ejemplo, con su amor, con su paciencia, dan vida también a todos los alumnos, las alumnas que están presentes en este colegio de Fátima, Nuestra Señora de Fátima. Por eso la misa está dirigida a ella, en honor a la Virgen, para que cubra con su manto a todo el personal, a todos los profesores y profesoras. Pidámosle perdón al Señor de todas nuestras faltas y pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Te pedimos, Señor, que nosotros, tus siervos, gocemos siempre de salud de alma y cuerpo, y por la intercesión de Santa María la Virgen, líbranos de las tristezas de este mundo y concédenos las alegrías del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Asiento. Vamos a escucharla. Primera lectura. Lectura del profeta Amós 8:4-6, 9-12. Escuchad esto, los que exprimís al pobre, despojáis a los miserables, diciendo, ¿cuánto pasará la luna nueva para vender el trigo y el sábado para ofrecer el grano? Disminuís la medida, aumentáis el precio, usáis balanzas con trampa, compráis por dinero al pobre, al mísero, por un par de sandalias, vendiendo hasta el salvado de trigo. Aquel día, oráculo del Señor, haré ponerse el sol a mediodía, y en pleno día oscureceré la tierra. Cambiaré vuestras fiestas en luto, vuestros cantos en elegía. Vestirá de saco toda cintura, quedará calva toda cabeza. Y habrá un llanto como por el Hijo único, y será el final como día amargo. Mirad que llegan días, oráculo del Señor, en que enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de escuchar la palabra del Señor. Irán vacilantes de oriente a occidente, de norte a sur, vagarán buscando la palabra del Señor y no la encontrarán. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo vio Jesús a un hombre llamado Mateo sentado al mostrador de los impuestos y le dijo, sígueme. Él se levantó y lo siguió. Y estando en la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaron con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos, ¿cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y dijo, no tienen necesidad de médico los sanos,
sino los enfermos. Andad a aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien. Hoy día el evangelista Mateo nos presenta el llamado que tiene Mateo, justamente. Mateo, el autor de este evangelio, es llamado por el Señor. Y por ese lado, también, ¿ustedes creen que también nosotros somos llamados por Dios o no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Sus profesores son llamados a esta misión que tienen? ¿Qué piensan? ¿Sí o no? Sí. Claro. Miren que es hermosa la vocación que el Señor nos hace a cada uno de nosotros, porque todos nosotros somos bautizados, miembros de la iglesia, y entonces llamados a una vocación divina eterna. Por eso es que amamos al Señor, porque Él no se fija tanto en nuestros pecados, no se fija tanto en lo malo o en los errores que cometemos en nuestra vida. Él nos ha llamado porque nos ama, y el amor es más grande que todas las cosas, incluso que la muerte. Por eso, si nosotros amamos y sus profesores aman a Dios con todo el corazón, con todas sus fuerzas, con toda su mente, también vencerán la muerte. Y esa es la promesa que Jesucristo hoy nos está haciendo a través de este hombre pecador. Dice que Mateo estaba sentado en una mesa. ¿Qué estaba haciendo Mateo? Estaba fumando, estaba comiendo. ¿Qué estaba haciendo Mateo? Estaba con el dinero. Miren, qué interesante, ¿no? Se pone la cuestión cuando comenzamos a ver el Evangelio. Y muchos de nosotros daríamos cualquier cosa por tener más riqueza, más dinero, más pecunia y tantas cosas más. Y eso es lo que roba nuestro corazón, lo quita, hace que nuestro corazón desplace a Dios. Y por eso que nuestra sociedad camina tal como la vemos, de cabeza, ¿verdad? Por eso Mateo, cuando Jesucristo lo mira, miren qué hermosa es la mirada de Jesús, porque Jesús le dijo una palabra. Lo miró a Mateo, que estaba ahí cobrando impuestos, porque todos los publicanos eran gente despreciable para los demás. ¿Por qué se habían hecho despreciables? Porque ellos estaban ayudando a los invasores. Recordemos que en el tiempo de Jesús los romanos dominaban el mundo, dominaban la patria de Jesús, y por eso Mateo era considerado como un publicano, como un pecador despreciado. Pero Jesús le lanza una mirada y le dice una palabra. ¿Qué cosa le dice Jesús? Le dice una palabra. ¿Cuál es la palabra, hijitas? Sígueme. A ustedes, queridas niñas, Jesús le dice sígueme. A las niñas de allá, de secundaria, de primero, de segundo, y las pequeñitas, a los profesores, a cada uno de nosotros, Jesús nos dice constantemente, todos los días, sígueme. ¿Y para qué tenemos que seguir al Señor? ¿Para qué tenemos que seguir al Señor? ¿Para vivir cabizbajos? ¿Para vivir entristecidos? ¿Para qué seguimos al Señor? Porque Jesucristo nos da vida. Conocemos también la verdad, el camino que nos va a llevar a la salvación. Por eso nosotros, por eso Mateo hizo el mejor negocio de toda su vida, ¿no es cierto? Se levantó Mateo, dice así el evangelista, se levantó y lo siguió. ¿Cuántos de nosotros seríamos capaces aún de seguir a Cristo? ¿Cuántos? ¿Cuántos seríamos capaces de dejar aquellas cosas que nos atan al pecado, a la esclavitud del pecado, ¿no es cierto? Y Mateo, como era un hombre de bienes raíces, de buena riqueza, ¿qué cosa le dio, qué cosa hizo
en la noche en su casa para Jesús y sus discípulos. ¿Qué hizo? Una fiesta. ¿A ustedes les gusta la fiesta, queridas niñas? Sí, les gusta. ¿Les gusta el banquete, la comida? Claro, ¿no? En torno, qué bonito que todos los días, de manera especial los domingos, en cada casa de ustedes, en la casa de sus profesores, profesoras, se reúnan toda la familia en torno a la mesa y podamos compartir las cosas que nos suceden en la vida. Sería bonito todos los días, ¿no es cierto? Y ahí crear en ese clima de amor fraterno, familiar, los vínculos que sean cada vez más estrechos, ¿no es cierto? Más cariño, más amor, más confianza entre los familiares. Y bueno, entre esa gente que estaba comiendo, pues Mateo invitó a sus amigos. ¿Quiénes eran los amigos de Mateo? Eran también pecadores, eran también pecadoras, eran también publicanos, eran gente como él. Y entonces, los que se creen buenos, porque siempre hay en la vida gente que se cree bueno, que cumple los mandamientos, gente que ya por sí misma ya debería estar en el cielo, y por eso sí, es en aquel tiempo se llamaban fariseos. Los fariseos criticaban a Jesús duramente y le decían: ¿cómo es posible, no es cierto?, un poco más y se rasgaban la vestidura. ¿Cómo es posible que su maestro coma con esa gentuza, con esos pecadores, con esas pecadoras? ¿Y cuál fue la respuesta más hermosa y que hoy día debe tocar nuestro corazón? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Porque los discípulos se quedaron callados, no sabían qué decir. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Primero, un médico, ¿no? La respuesta de un médico. Le dice: no son los sanos que necesitan médico, sino los... ¿Quiénes necesitan médico, queridos hermanos, hermanas? Los enfermos. Jesucristo es entonces nuestro médico. Cuando nosotros pecamos, cuando nosotros nos sentimos mal, cuando nosotros nos sentimos tristes, ¿a quién debemos recurrir? Al médico que de nuestras almas, que es Jesús. Entonces Él limpiará, Él arrancará el pecado que te entristece, que te aprisiona, que te oprime, que te esclaviza. Solamente Jesús. Y ese es el regalo más grande que recibió Mateo: la conversión, el encuentro con Jesús. Y ahí no acaba todo, porque dijo el Señor: misericordia quiero, no sacrificios. A veces nosotros pensamos que con algunas cositas podemos comprar a Dios. No, el Señor quiere nuestro corazón, una conversión verdadera, auténtica, una conversión de verdad, de 180 grados, totalmente abiertos al Señor, arrepentidos, ¿verdad? Dejar, ser capaces de abandonar el pecado, lo que está destruyendo a mi vida y la vida de la familia, mi familia. Y bueno, y el Señor dice, para terminar ya, queridos hermanos y hermanas: no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. ¿A quién ha venido a llamar a Jesús? A los pecadores. ¿Eres pecador? La pregunta sería, ¿no? ¿Eres pecador? ¿Eres pecadora? Porque si no eres pecador, entonces el Señor parece que no ha venido por ti. Pero si yo reconozco mis pecados, si yo reconozco mis errores, si yo reconozco que he llevado una mala vida y recurro a Jesucristo, entonces el Señor va a aplicar su misericordia, su infinito amor, y con su sangre derramada en la cruz y que se renueva aquí en este sacrificio, pues entonces comenzaré a caminar con Él, y con Él y con su gracia podré vencer el pecado. Por eso hoy día, día de los profesores, de los maestros, maestras, que Dios purifique su corazón con esta Eucaristía. Que si de repente han obrado mal, se han equivocado en la vida, tenemos tiempo, ellos y yo y ustedes, queridos jóvenes, jovencitas, tenemos tiempo de volver al camino de Dios, porque Él nunca deja de invitarnos, ¿no es cierto?, para este banquete, especialmente de la Eucaristía. Vamos entonces a pedir, por sus profesores, por las madrecitas que también son profesoras, y por todos ustedes. Nos ponemos en pie. Por la Iglesia,
para que a ejemplo de María sepamos permanecer fieles a nuestra vida cristiana. Roguemos al Señor. Por el Papa Francisco, los obispos, nuestro párroco y todos los sacerdotes, para que iluminados por su Santo Espíritu, su entrega al servicio sea cada vez más íntegra al llamado del Señor, y así pueda guiar mejor al pueblo por los caminos del amor. Roguemos al Señor. Por todos los maestros, especialmente por los educadores de nuestra institución educativa, para que con paciencia y bondad alienten a las estudiantes el deseo de crecer y superarse. Roguemos al Señor. Por las hermanas religiosas franciscanas de la Inmaculada Concepción, quienes son nuestras maestras y guías, para que tú, Señor, las colmes de bendiciones y siempre las bendigas con el don de la sabiduría. Roguemos al Señor. Por los padres de familia y estudiantes de nuestra institución educativa, para que guiados por tu ejemplo sigamos el camino que tú nos regalas con prudencia y bondad. Roguemos al Señor. Hoy, Señor, con estas ofrendas queremos poner en vamos a hacer la oración para terminar este segmento, esta partecita, ¿ya? Todo esto, Padre, te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Tomen asiento y presentamos los dones. Hoy, Señor, con estas ofrendas queremos poner en tus manos nuestro corazón y decirte que te queremos y que deseamos estar siempre contigo. Pan y vino. Este ha sido, Señor, el alimento de nuestras almas, ministerio indescifrable para el hombre, pero la fe nos ha dado ese alcance para crecer en él y vivirlo en nuestros corazones. Permitir, Señor, que el mundo entero te conozca y nunca te apartes de nuestros corazones, para que tu presencia nos permita vivir siempre unidos. Luz y rostro de Jesús. Señor, dijiste, yo soy la luz del mundo. Quien crea en mí no caminará en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Hoy, Señor, venimos a decirte que tu luz ha iluminado el camino de nuestras vidas y no dejaremos que esa lámpara se apague. Flores, Señor, una de tus grandezas están presentadas en las flores. Ellas son parte de tu creación. Haz que crezcan las flores de la espiritualidad, sencillez y amor, como crecen las flores del camino y nos permite evitar, Señor. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosanna, 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 oh Señor. Hosanna, 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 oh Señor. Oh. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe.
el amor y la gracia de tu Hijo, hecho hombre por nosotros, sea nuestro socorro, Señor, y el que al nacer de la Virgen no menoscabó la integridad de su madre, sino que la santificó, nos libre del peso de nuestros pecados, y vuelva así aceptable nuestra ofrenda delante de tus ojos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, los ángeles y los santos proclamamos tu gloria cantando: Santo es el Señor mi Dios, signo de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, signo de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Santo es, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío, te amo y te adoro sobre todas las cosas. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a su discípulo diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por nosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, te amo y te adoro sobre todas las cosas. Este es el misterio de la fe. Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Javier y nuestros todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección,
especialmente de todos los profesores, profesoras, maestros que trabajaron en este colegio. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Queridos jóvenes, alumnas, oremos al Padre como Dios nos ha enseñado, junto con sus profesores y maestros, pidiendo que el Padre los bendiga, ahora y siempre. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz les dejo, paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. El Espíritu de Cristo resucitado, dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quita queremos acercarnos a ti, Señor, con el alma dispuesta a cambiar. Comulgamos los que estemos debidamente preparados. Que siempre vean cerca de ti algo en tu mirada, el alma dulce, no sé por qué. ¿Cómo es?
recibir estos sacramentos, Señor, imploramos de tu misericordia que cuando nos gozamos en la festividad de María siempre Virgen, nos entreguemos como ella al servicio de tu plan de salvación sobre los hombres. Después de recibir estos santos sacramentos, te rogamos, Señor, que concedas a nuestros maestros, maestras, tu perdón, tu consuelo, tu amparo constante, para que todos nosotros, sirviéndote con un mismo corazón, podamos llegar a contemplar tu rostro en las alegrías del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora voy a darles la bendición de manera especial a vuestros profesores, profesoras de este plantel. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Damos un fuerte aplauso a todos sus profesores, profesoras. Que viva Jesús, nuestro Maestro. Que viva en paz.